Lo adelantábamos hace minutos nada más al inicio de la edición de nuestro noticiero y tiene que ver con este sacerdote, lo vamos a recordar, Eliseo Pirmati. Es un sacerdote que pertenece a la orden del Próbolo, pero en Verona, Italia, que se pasea libremente por las calles de esa ciudad, pese a tener un pedido de captura de la justicia argentina. Este es el video y ahora te va a contar toda la información, cómo estamos siguiendo el caso, tanto la justicia como Noticiero 7, quien ha trabajado mucho en esto. Es nuestra compañera Sofía Fernández. Hola Sofi, bienvenida. Bueno, Sergio y yo te saludamos y te agradecemos este contacto para seguir actualizando en las novedades de este caso. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buen mediodía para ustedes. Placer es el mío de compartir esta información. Ayer hablamos de este señor que estamos viendo en imágenes, sí. Eliseo Pirmati. Y como una, si fuéramos promonitores, ¿no?, de lo que podría llegar a ocurrir, porque en el día de hoy se dio a conocer este video que fue filmado por un diario italiano, que justamente estuvimos en contacto con el periodista y la periodista que publicaron esta información, que justo fueron siguiendo a este hombre que estamos viendo en pantalla y que está imputado en la ciudad de La Plata, sí, por abusos sexuales y corrupción de menores. Sofi, ¿él trabajó junto a Nicola Corradi? Exactamente, no solo en el Próbolo de Italia, en Verona, sino también que fueron trasladados juntos, ya cuando se comienzan a descubrir estos casos de pedofilia en Italia, fueron trasladados a la Argentina en este sistema que ya conocemos, que eran trasladados una vez que se conocían estos hechos a diferentes puntos, y la Argentina fue uno de los países elegidos. Uh-huh. Es allí cuando comienzan a levantar la obra de El Próbolo, claro, en La Plata, y los hechos continuaron sucediendo. ¿Y por qué vuelve él a Italia? ¿Por qué vuelve? Porque justamente lo comentábamos ayer en esta misma edición, que cuando se comienzan a dar a conocer los hechos aquí en la provincia de Mendoza, sí, aparentemente este señor se asustó, porque cuando el primer fiscal que toma la causa de La Plata, que es Cartaseña, y que luego va a ser, lo sacan de este lugar por una cuestión de temas personales, uh-huh, cuando comienzan a explotar estos casos y se comienzan a investigar los temas que podrían haber sucedido en La Plata, este señor se fue inmediatamente, silenciosamente, porque nadie sabía de su paradero. Sí. Inclusive, es como les comentaba yo ayer, había dejado el televisor prendido, había dejado agua hirviendo en una nafe que siguió funcionando y que por suerte la misma fiscal nos decía nunca explotó porque se quedó sin gas la nafe y eso permitió que se apagara la hornalla. Se vio acorralado y escapó, huyó para evitar la justicia aquí a nivel local. Exactamente, y no solo eso, sino que han mentido desde la sede italiana del Próbolo, porque cuando la fiscal ya comienza a imputar, es decir, que el juez de La Plata, Carlos Moya, le da luz verde a la fiscal para que comience con las imputaciones, le informan a la fiscal que este hombre que estamos viendo en pantalla estaba en un asilo por sus condiciones de salud. Y como ustedes lo ven, se ve perfectamente. Camina muy bien, ¿eh? Camina muy bien y está muy bien de su cabeza, porque según las autoridades italianas sostienen que tenía problemas en su psiquis y es que por eso estaba internado en este lugar de asilo. Pero nada de eso es cierto, porque este hombre en ese mismo video se lo puede ver ingresando perfectamente en las instalaciones de la sede principal de Antonio Próbolo, que es en Verona. Es decir, que a partir de este video, que la misma fiscal Corfield se entera por los medios de comunicación y quienes habla le da conocimiento de esto a través de este reporte periodístico, ella dice, bueno, voy a tener que tomar nuevas medidas con respecto a esto, porque a mí me informaron una cosa y termina siendo que este señor está en muy buen estado de salud y perfectamente puede ser trasladado a la Argentina para ser imputado. Mintieron, claro. Todo esto lo tiene que hacer Próbolo ahora, la fiscal con la que hemos hablado en varias oportunidades. Exactamente. Por otro lado, hay una novedad con respecto a Corradi. Debido a que se ha extendido el plazo del juicio aquí en la provincia de Mendoza, ella va a insistir en que Corradi sea trasladado en los próximos días o en lo que más se pueda prontamente para que sea notificado de las imputaciones de los hechos de abuso sexual con acceso carnal y abusos simples también y de corrupción de menores de lo que está acusado en La Plata. Esto también daría noción, ¿no?, de que los hechos, al menos así lo entiende la justicia, uh-huh, han sucedido en esta sede central de la Argentina,
como también ocurrieron en Verona y, por supuesto, los casos que se están investigando en la provincia de Mendoza. Ayer hablábamos, Sofi, de la incertidumbre, ¿no?, sobre el tema de la fecha del juicio. Mm. Donde a 2 años y medio, obviamente, los familiares, como ustedes saben, todos los 19 se encuentran para pedir, seguir reclamando que esto no quede impune, seguir reclamando la celeridad para que se eleve a juicio. Y estas cosas siguen sucediendo, ¿no?, como a la par de esa gran espera que todos, porque como sociedad mendocina todos esperamos que finalmente se dé. Exactamente. Bueno, lo hablábamos ayer, ¿no?, acerca de esto que está sucediendo en Italia, y es que parece que a raíz de que estamos tan cerca del juicio, sí, en Mendoza, la relevancia que tiene a nivel internacional el caso ha hecho que también periodistas italianos se estén ocupando y estén siguiendo, ¿no?, minuto a minuto con lo que pasa con esta causa. ¿Has tenido comunicación con algunos de ellos? Sí, totalmente. Justamente en el día de hoy, sí, ellos inclusive publican también nuestros trabajos periodísticos acerca del próbolo, y es una constante, ¿no?, de intercambio de información, porque, bueno, obviamente que ellos se valen de nosotros y nosotros nos valemos de ellos, ¿no?, por estar en los lugares en donde ocurren los hechos. Sofía, una pregunta. ¿El Vaticano ha tomado conocimiento de este video? Bueno, justamente es lo que le consultaba al periodista que estuvo... Uh-huh. que tuvo la oportunidad de filmarlo a este sacerdote, y es lo que no entienden por qué el obispo de Verona, que está en conocimiento y que era compañero de ellos en el próbolo, antes de ser obispo designado por el Vaticano de Verona, la pregunta es esa, si no dice nada el obispo con respecto a los hechos que lo están acusando en la Argentina. Siempre recordemos que en Italia lamentablemente prescribieron estos casos, porque han pasado muchos años ya, pero bueno, justamente, ¿qué está pasando? Que están a estos hombres ocultándolos en, claro, una sede del próbolo, donde, claro, porque, están estos hechos. Sí, porque Sofi, uno se imagina, ¿no?, que ellos estando tan cerca, por allí también tener esta posibilidad de estar más cerca del Vaticano, de haber insistido o de insistir. Estar protegido. También con una palabra, cuidado, claro. No, digo, los periodistas, estoy sí, refiriendo a los periodistas que están allí cerca, que por allí el obispo no pueden hablar o no quiere hablar, de ir un poco más allá. ¿No lo han podido tampoco concretar? No, han intentado muchas veces tratar de hablar con el obispo Senti, y él se niega a dar declaraciones periodísticas, sí, inclusive también hace esto de encerrarse detrás de las puertas de la iglesia. Y bueno, recordemos que la iglesia católica pisa muy fuerte en Italia, sí, y es por eso que muchas veces la justicia no puede avanzar. Los periodistas de allá tienen la esperanza, por decirlo de alguna forma, de que tras lo que ocurre aquí en la provincia de Mendoza se pueda avanzar judicialmente y se les dé una respuesta a las víctimas. Recordemos que las mismas víctimas en el 2009 le entregaron una carta también, y después, años después, le entregaron una carta a Lujo, cuando se cambia ya de papa. Total. Es decir, Sofía, el conocimiento lo tiene Francisco. Sí, 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 sí. Hay un video que queremos que lo presentes y contanos de qué trata este video, que es la imagen que estábamos viendo recién, pero traducido. Exactamente. Bueno, ahí lo que vamos a ver en este próximo video es cómo este periodista italiano lo espera a la salida de una iglesia muy cercana a la sede central del próbolo en Italia, y allí lo comienza a increpar con diferentes preguntas a las que se pone muy nervioso este sacerdote, y miren lo que les responde. A ver. Don Pirmati, buenas. Usted sabe que hay un pedido de arresto para usted de la Argentina. Disculpe, ¿tiene intenciones de presentarse? Disculpe, yo voy por mi camino. No haga estupideces. Va, estamos en la calle. ¿Quién es usted? Soy un periodista del Expreso. Quiero saber si tiene intención de presentarse, visto que hay un pedido de... No sé nada. No ha tenido ninguna información. Se lo puedo decir yo, que hay un pedido de arresto para usted por abusos sexuales a menores, corrupción de menores, de parte de la magistratura argentina. ¿El obispo qué le ha dicho? Digo, ¿ha hablado de estas cosas con el obispo? No sé nada de estas cosas. No sé nada. No sé nada. No tengo nada que ver.
no tiene nada que ver. Vuelven a hacer el próbolo ahora. Yo soy un hombre cualquiera de la calle. Entonces, usted no es don Pirmati. ¿No es Eliseo Pirmati? Aquellos testimonios argentinos podrían haber también inventado todo. ¿Por qué no nos dice su versión de los hechos? Puede ser, no sé, no sé nada. ¿Cómo era la vida en el Instituto de la Plata? ¿No me quiere decir nada lo que ha sucedido en Argentina? Un video de 2 minutos y medio donde sí. Se lo ve al sacerdote imputado aquí en la justicia, buscándolo en la Argentina, caminando por las calles de Italia. Claro, y a lo que cuando le preguntan si él es, él dice que era un hombre normal. ¿No? Un hombre común que iba por la calle. Cuando le preguntan si es Eliseo Pirmati, no responde directamente. No dice no. Y cuando le dicen, ¿van a hacer el próbolo? Tampoco. ¿Qué pasó en La Plata? Tampoco. Bueno, finalmente vimos que ingresa allí. O sea, no es un tipo cualquiera. Claro, como el agua. Sacerdote que entró a la institución. Claro, podría haberse ido por otro lado, ¿no? Claro. Para disimular un poco, pero bueno, no lo hizo. Y entró perfectamente en un estado de salud que se puede ver óptimo. Es por lo tanto que la justicia italiana va a tener que ceder y este hombre tendrá que llegar a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de La Plata específicamente, para dar declaración acerca de los hechos que se lo acusan. Son varios los testimonios que lo señalan a él como abusador y corrupción de menores también. Así que bueno, será ahora la fiscal Cecilia Corfield quien atienda este asunto que, como les decía, se enteró a través de la prensa. Muy bien. Gracias, Sofi, por esta comunicación. Muy amable.